Hola, buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un videito de haul de maquillalia, completo de maquillalia. Y ya os dije que lo iba a abrir con vosotros, pero el anterior vídeo me ha salido una caconcia total. Y os enseño, me vino en este paquetito de aquí de Seur, ¿vale? Y opa, con sus esponjitas de estas y esta. Sí, han cambiado ahora han cambiado los de maquillaje el empaque. Antes era grisáceo, si no recuerdo mal, y ahora es como verdoso, acuamarina, más o menos, ¿vale? Y luego me venía todo en este paquetito también de aquí. La verdad que me venía súper bien forradito y todo. Y eso, bueno, me han regalado en este pedido estas dos cositas aquí para el cabello. Esta de aquí es una alisadora, es un alisante para el cabello, para cabellos dañados para el cabello dañado, para, por ejemplo, veis que yo tengo las puntas abiertas, pues así. Pues me vendría bien, lo utilizaré y ya os contaré en algún vídeo de productos terminados, ¿vale? Y luego este de aquí es, limpia, también es para el cabello, limpia con delicadeza el pelo, el cuero cabelludo, hidrata eficazmente, da brillo al cabello opaco y dañado, ¿vale? Y este de aquí es de la marca Ciaja, que ya sabéis que la tenéis en Maquillalia y hay un mogollón de cosas. Y si me gusta, pues me compraré. Esto lo guardaré por aquí. Y luego también dos test de la marca Yojitea. Es biológico, ¿vale, chicas? Yo no lo he probado ya en otros vídeos. No sé si lo saqué de que también me venía esto. Y yo no soy muy tetera. No sé si se dirá así, tetera. Bueno, que no me gusta el té. Muy tetera. Bueno, sin comentarios. Voy a dejarlo ahí porque hoy tengo un sueño muchísimo. Bueno, este es de jengibre, ¿vale? El amarillo. Y este ni idea de lo que es. De este nombre rarillo de aquí. Y dice el mejor sabor con calidad ecológica. No sé, se lo daré a Antonio, que lo pruebe y ya os contaré lo que dice él. Porque yo soy muy especial para usted. O ya lo probaré yo un poco y ya os diré mi opinión y la opinión de él. Bueno, y luego esta bolsita de aquí, ¿vale? De Maquillalia. Que esta bolsita exclusivamente, bueno, estas bolsitas lo que yo voy utilizo y eso para ir a hacer la compra y eso. Y también esta bolsita exclusivamente voy a meter los productos terminados para hacer un video. Joder, hoy estoy fatal, chicas y chicos en general. Estoy medio tonta hoy. Bueno, y esto exclusivamente entonces lo voy a apartar aquí porque no lo voy a meter aquí donde tengo las bolsas. Si es que... Bueno, y luego empezamos con el haul. Bueno, ya hemos empezado, pero las compritas que hice en este haul. Bueno, os voy a enseñar un poquito porque hice otro haul y otro pedido a Maquillalia y no lo enseñé. Y eran estas dos paletitas de aquí, ¿vale? De la marca Nabla. Tiene este logotipo de aquí en forma de flor. Y os voy a hablar un poquito de la negra. La verdad es que son de muy buena calidad. Yo a la negra ya lo veré en algún tutorial, porque voy a meter aquí cuando los rellenes, ya os enseñaré de todas las marcas y eso. Esta va a ser con tono, con diferentes tonos, pero con glitter, con brillo.
Por ejemplo, esta tiene, son una pigmentación que no, que está súper bien. Y esta es que no recuerdo de cuál era. Mira. Esta es de maquillajes también. Y no me acuerdo, pero es que pigmentan súper bien también. Y esta de aquí, que es un color verde agua. Espera, voy a quitar el swatch, ¿vale? Verde agua, que es súper bonita. Y esta también tiene el logotipo detrás, ¿vale? También tiene el logotipo detrás en forma de un corazón con esto plateado, plateado, dorado, perdón. Y también es súper de buena calidad, las dos son iguales pero de distintos colores. Y aquí voy a meter las sombritas sin glitter mates, ¿vale? Entonces iré comprando y iré enseñando, que os tengo que enseñar un vídeo de Kiko, que me compró unas sombritas para poner likes también. Bueno, luego me pedí este colorete de aquí, el Hot Mama, ¿vale? Que dicen que es una imitación al de NYX, ¿vale? Al de NARS, perdón. El Organs, ya os haré una comparativa. A ver, ya os haré una comparativa entre este y el Organs. Pero yo creo que se parecen los destellos, pero el color en sí y la pigmentación no sé. Ya lo tendré que mirar. Valía 14 euros. Las paletitas cada una valían 8 euros, ¿vale? Y este valía 14 euros. Ya he hecho swatch y es tal que así. Me encanta el color. Es que es un color brutal. Y me encanta. Y no puedo decir nada más porque no. Primeras impresiones me encanta. Tiene una pigmentación que es muy buena. Tienes unos destellos. Color oro, ¿vale? Y me gusta mucho. Luego pasamos con los labiales, ¿vale? Uno de ellos, el que llevo puesto, es mate, ¿vale? Bueno, es tipo gloss, y luego se queda mate y fijo. Es esta gama de aquí, de Makeup Revolution, en la gama de Velvet, ¿vale? Salvation Velvet. Y este es el tono Salvation Velvet, creo. Sí. Es de esta marca y esta es Velvet Rebel. ¿Vale? No sé si lo podéis. Esta marca es este color. Aquí en cámara se ve rosa. No sé por qué. Pero es un rojo, como veis, un rojo tirando a borgoña. Un rojo. Y es este de aquí. Aunque lo veis en el labio, pero quiero que lo veáis aquí. Es súper precioso, me encanta su pigmentación. Yo me lo he puesto hoy con el anterior vídeo y me gusta. Dicen cosas buenas y cosas malas de él. Yo ya os diré qué tal. Y eso. Y me quiero comprar otros. Luego, estos labiales de Wet n Wild. O Wet n Wild. O como se diga. Estos tres de aquí. Estos son de los mismos packaging. Estos tan famosos que están dando mucho boom por aquí por YouTube. Y este de un nuevo packaging o un antiguo packaging, no lo sé la verdad,
pero estaba rebajado y me gustó el color. Y este valía 1,99. Y este labial costaba 3,75. Son súper económicos, la verdad. Por el precio que tiene, la calidad está muy bien. Este es un color que me encanta. ¿Vale? Es el E552A, el Hood Garnet. Es este color de aquí tan chulísimo que me encanta. Y os los voy a poner con este. Tiene unos destellitos. Tiene como destellos rojizos, rosas, plata. Yo también para describir los colores soy un poquito mala. Es un rojo no tirando a este más apagado, es como más luminoso, pero también apagado, no sé cómo explicarlo, no es tan apagado como este, digamos, no es tan oscuro, es más clarito que el Rebel, ¿vale? De My Care Revolution. Y este me encanta. Y este valía 1,99. Este de aquí es el E967 Deluxe Pink o algo de eso. Ya lo dejaré en la cajita de información todo. Dicen que estos packaging son súper malos. Es verdad, comparado con este. Este es de muy buena, más buena calidad que este, pero bueno. Lo importante es el labial, no el packaging. Bueno, a ver. Lo más importante es el labial, que pigmente bien y tal. Lo segundo sería el packaging, pero bueno, está un poco chunguillo, pero ¿qué le vamos a hacer? Y este, buah, este es una pasada, os lo digo en serio, es una pasada. Mira, es un rosa Barbie, no es este para nada, ¿vale? Bueno, es que no es este. Pero bueno, me gusta mucho el color. Me encanta. Y por 2,99 está súper bien. Luego este de aquí, de la misma marca, de Wet n Wild. Es el E918D, el Cherry Boom. Es como un amarronado. Pero cuando haces el swatch, ¿vale? Aquí se ve como marrón. Cuando haces el swatch es un color amarronado tirando a rojizo. Es súper bonito, pero no sé si me vería bien así en los labios, no sé, porque me gusta a mí este color. Me gusta de estos. ¡Hala! Voy a enfocar. De estos cuatro colores, el que más, lo que yo descartaría y no me compraría por mi gusto, digamos, sería este, ¿vale? El último, el cherry. El cherry boom. ¿Vale? Pero está súper bien, pigmentan súper bien, tiene una pigmentación brutal. El que le guste este color tiene una pigmentación brutal. Ya lo enseñaré en Instagram con los labios. Ya os haré una fotito que saldrá estos cuatro colores y cómo me quedan a mí los labios. Si queréis saber más cositas de lo que sea, comentarme. Quien no tenga mi Instagram, os lo dejaré en la cajita de información. Al final del todo estará, ¿vale? De todo el texto y toda la explicación estará. Y nada más, y eso, y que me han gustado mucho, excepto este por el color que a mí no me va, que ya lo he dicho, pero me encanta este. Mira, dura mucho. A ver, si te dejas pegote, pues tardará más en secar, pero dura mucho. No me esperaba que iba a durar tanto y lo quería probar y está muy bien. A ver, a prueba de agua.
Nada, ¿eh? Mira, no se va. A ver si le da fuerte. Se va cuarteando un poco, pero bueno. Es para quitártelo. Se quita súper bien este labial. No sé si será una ventaja o una desventaja. No sé, ya os diré. Y los otros, pues, son como un poco fijos. Pero se va disminuyendo la intensidad. Este es este. ¿Vale? El social que dura más y pigmenta más, obvio. Y el otro es este, que al difuminarlo y tal, yo creo que me voy a poner poquita cantidad y difuminarlo, que yo creo que va a quedar súper bien. Yo creo que os va a quedar muy bien y va a fijar un poco. Se irá disminuyendo el color poco a poco a lo largo del día. Y ya os haré un algo para que vosotros veáis. Pues tantas horas tengo el labial y está así, tal y cual, no sé qué. Es que es súper bonito. Es que este me ha encantado. Es que es súper cookies. Bueno, no me enrollo más, que si no estoy aquí enrollándome como una persiana. Y espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que si es así, darle deditos para arriba. Comentar si queréis comentar algo, si os gusta algo, si no habéis enterado de algo, lo que sea, si quiere que haga una comparativa de algo con algo, lo que sea, si lo tengo, por supuesto que lo voy a hacer, si no, pues haré una comparativa viendo si lo tiene alguna amiga o algo, y eso, y espero que os haya gustado mucho el vídeo, y muchos besitos y hasta otro vídeo.